Sí la van a ocupar, ¿verdad, Rudy? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Talía Coral Martínez Hernández. Soy directora de la Aldea Digital Iztapalapa. Les doy la bienvenida a este espacio a todos los participantes que se encuentran físicamente en el auditorio y también a aquellos que se encuentran en línea. Queremos pedir de favor que a los participantes que se encuentran dentro del auditorio, cuando quieran consultar alguna pregunta, levantemos la mano para poderles otorgar el micrófono y que el audio se escuche correctamente para quienes están viendo la videoconferencia por streaming. Y para dar inicio a la conferencia vía streaming de la aldea, quiero presentar a nuestro expositor, al ingeniero Víctor Uriel Piña Castro, ingeniero en comunicaciones y electrónica, especialista en CSA de la empresa Cisco, quien nos va a hablar acerca de qué es Meraki. En esta charla conoceremos la solución de red en la nube que nos brinda Meraki, donde aprenderemos cómo controlar nuestra red de negocio e incrementar nuestras ventas. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, hola, hola. ¿Se oye bien? Bueno, aquí sí, ¿no? Pero en el streaming, no sé. Esperemos que todo esté bien. Pues muchísimas gracias por el tiempo que se dan de estar aquí. También para la gente que esté en el streaming, muchísimas gracias. Bueno, pues ya me presentaron, pero me voy a presentar otra vez. Mi nombre es Uriel Piña. Yo trabajo en la empresa Cisco. Y bueno, básicamente lo que les voy a presentar aquí es una plataforma, una solución que se llama Meraki. Cisco trabaja en el tema de telecomunicaciones, que básicamente es comunicación a distancia. Entonces, bueno, a ver, déjenme poner la presentación para poder arrancar. Ok, entonces bueno, como les comentaba, lo que vamos a ver ahorita es algo que se llama Meraki. Meraki como tal es una empresa que compró Cisco ya hace unos cuantos años. Y bueno, vamos a empezar primero por el término de Meraki. Meraki es una palabra griega que significa, como dice ahí, hacer algo con amor y creatividad. Básicamente lo que dan a entender con esto es que todo lo que está hecho en
Listo. ¿Sí se entendió algo? ¿O está muy... sí, algo. Vale. Bueno, Meraki es una herramienta empresarial. Es una solución que nos permite tener muchísimas opciones. Que, bueno, básicamente, por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio, la parte de la solución de Meraki nos ayuda a impulsar más ese negocio. Nos ayuda a llegar a más gente, nos ayuda a crecer nuestro valor. Nos da muchísimas opciones. Entonces, tanto lo puede utilizar gente que tiene un pequeño negocio como grandes empresas. Y bueno, básicamente para poder entender un poquito mejor cómo funciona, es primero importante saber qué es la parte de las redes y qué es la parte de la nube, que es algo que se mencionó ahí en el video. Entonces, bueno, una red, dice ahí, ¿no? Ahí puse la definición de en informática, que es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí. Es decir, cuando nosotros tenemos una red, todo lo que esté dentro de esa red trabaja para el mismo fin. Ajá. O sea, pudiera ser que tuviéramos quizás la red de Coca-Cola, ¿no? Todos los empleados de Coca-Cola que tienen su computadora y demás cosas, pues todos están dentro de la misma red. Entonces, eso es como definimos a muy grandes rasgos la parte de que es una red en informática. Y la parte de la nube es, lo podemos tomar como un servicio en donde están contenidas muchas redes. Uh-huh. Viendo la definición de una red, una nube pudiera ser un conjunto de redes y que al mismo tiempo nos ofrecen sus servicios a través de internet. O sea, básicamente es como decir, nube es internet, ¿va? Bueno, entonces, para entender mejor qué es lo que hace Meraki, hay que ver que al día de hoy tenemos diferentes servicios que ya están en la nube. Es decir, una característica muy básica de un servicio en la nube es que no necesitamos tener nosotros la infraestructura de cómo funciona esa red. Para nosotros es un servicio simplemente. Y al día de hoy ha evolucionado tanto que nosotros tenemos servicios en diferentes áreas. Por ejemplo, en la parte de transporte, hoy tenemos Uber y Cabify. Que bueno, algo importante también, que el objetivo de un servicio en la nube es poder simplificar nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, con lo de Uber y Cabify, antes nosotros pues salíamos a la calle a tomar un taxi o el camión o demás, ¿no? Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando eran días festivos, cuando es fin de año, ¿no? Que no hay taxis o que es muy difícil que nos den el servicio. Entonces esto de Uber y Cabify pues vino a simplificar eso. Simplemente hoy, ahora con lo de los smartphones, tú sacas tu teléfono, le picas a la aplicación y ya te llega un conductor en 2 minutos. Entonces ese es un servicio en la nube. Nosotros suficiente con que bajemos la aplicación al teléfono y listo, ya está. Para la parte de hospedaje hay una aplicación que se llama Airbnb, en donde tú puedes abrir la aplicación otra vez desde tu teléfono y poder hospedarte en algún hotel o en alguna casa o un departamento que alguien esté rentando en cualquier lugar del mundo. O sea, al día de hoy, si yo voy a viajar a Rusia, por ejemplo, yo desde aquí puedo hacer mi check-in en algún hotel o en alguna casa o en algún lugar que alguien esté rentando. Ya para que cuando llegue allá, pues ya tengo ya mi lugar sin ningún problema, ¿no? Cosa que antes, si nosotros queríamos salir de vacaciones en Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Que ya viene. Pues si nosotros vamos a un lugar que es muy concurrido, muy difícilmente vamos a encontrar un hotel disponible, ¿no? Y si lo encontramos es muy caro. Entonces, este tipo de aplicaciones, si yo sé que en Semana Santa voy a salir, desde ahorita yo ya puedo reservar un lugar. Entonces, otra vez, ¿no? Vuelve a simplificarnos la parte de, pues, de nuestro día a día. El entretenimiento con Netflix, que es yo creo que el ejemplo más interesante. Que nosotros antes íbamos al Blockbuster y contratábamos unas películas, o también las podíamos comprar, o videojuegos y demás. Y al día de hoy con Netflix es suficiente con que nosotros tengamos una suscripción
¿no? Que paguemos mensualmente y nosotros podemos entrar a Netflix a toda la parte de entretenimiento. Entonces ya no es necesario que compremos la película, no es necesario que tengamos una pues, videocasetera, un DVD, o sea, es suficiente con que tengas internet, o sea, que puedas acceder a la nube y puedas acceder a ese servicio. ¿Qué onda? Exactamente, eso es lo más importante, el tiempo que te ahorra todo esto. Se acabó. Y ya no tenemos que estar esperando o corriendo que porque el banco y demás, ¿no? Entonces otra vez, una aplicación más. Y ahí entra la parte de Meraki, que trabaja en el área de las redes, que es lo que ya vimos anteriormente. Entonces, para entenderlo un poco más fácil, todas estas aplicaciones son empresas. Y todas esas empresas tienen infraestructura de red. Ajá, o sea, tienen computadoras, tienen ingenieros, tienen un mundo que nosotros no vemos para que nosotros nada más tengamos la aplicación. Entonces, bueno, muchísima infraestructura que tienen estas empresas genera muchos costos, genera mucho tiempo. Hay muchísima tecnología y muchísimo trabajo que se tiene que hacer para que nos puedan ofrecer su servicio. Entonces, Meraki dijo, bueno, yo voy a simplificar el día a día, pero no tanto de los usuarios, que también afecta, ¿no? Pero la idea es, yo voy a simplificar el día a día, pero de las empresas. Yo voy a hacer que la operación que hacen aquí, que nosotros no vemos, sea más sencilla para las empresas. Por eso es que es una solución empresaria, nosotros lo vendemos para todo tipo de empresas. Entonces, Meraki justamente entra ahí como un servicio en la nube para las empresas. Ahora, ¿por qué la parte de simplificar las redes o por qué hacer más sencillo el día a día para alguien que tiene un negocio, ¿no? O una empresa? Del internet, pues antes no había internet y no tiene mucho tiempo el internet. Entonces, una de las cosas por las cuales se tomó o se quiso hacer esta solución es precisamente porque tenemos nuevos retos tecnológicos, es decir, como la tecnología va avanzando rápido, pues obviamente los retos son mayores. Uno de esos retos es la parte de los dispositivos conectados. Estaba viendo la otra vez que mencionaba un artículo que más o menos para 2021 el 80% de la población mundial iba a estar conectada a internet. O sea, pues es muchísima gente que ya va a poder acceder a un teléfono o a una computadora y demás que se va a poder conectar a internet. Entonces, todo ese tráfico, todo ese trabajo que requiere controlar billones de dispositivos, pues necesita también una plataforma que pueda hacerlo, ¿no? Porque la gente no va a dejar de conectarse y eso va a seguir aumentando. Entonces, uno de los retos por los cuales Meraki decidió emprender para hacer esta solución. El otro es la parte del video, ¿no? Que no se lo cambié. Dice ahí video HD, pero hoy en día, ¿qué tenemos en las pantallas? 4K. ¿No? Que es una resolución todavía mayor. Ya antes le veías la cara a alguien y hoy en día ya le ves hasta las arrugas y todo. O sea, ya
ha aumentado demasiado, ¿no? Entonces, eso también implica una infraestructura mayor. Y sobre todo, pues las aplicaciones que van saliendo, ¿no? Como las que vimos, pues siguen saliendo más y más y más aplicaciones. Y por último, las nuevas oportunidades de negocio. Esa imagen está bien interesante porque sabemos, por ejemplo, que en los negocios, si tú vas a pagar con tarjeta de crédito, a lo mejor no todas las tarjetas te las aceptan. O a lo mejor si no tienen la terminal de tu tarjeta, pues ya no pagaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa nueva oportunidad de negocio que ha salido, tú compras un cuadrito en el que si tú tienes tu propio negocio, tu restaurante pequeñito o algo, algo chiquito, o sea, no un monstruo, tú lo compras, lo metes a tu smartphone y tú puedes cobrarle a quien sea con la tarjeta que traiga. Y tan tan. Entonces, es una nueva aplicación que entra dentro de las oportunidades de negocio que también hay que, hay que trabajar. O sea, hay que darles una buena solución. Y, por ejemplo, Meraki dijo, bueno, para la parte de los dispositivos conectados, yo tengo una aplicación de administración móvil en la que yo todos los dispositivos que se conecten conmigo, yo los voy a poder administrar. La administración, ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere. Pero el punto es que se puedan conectar toda la gente que quiera y yo tenga el control de toda esa gente. La parte para lo de las aplicaciones, pues un control de aplicaciones. O sea, que yo también pueda tener el control de qué es lo que quiero que mis usuarios estén viendo o que mis usuarios estén haciendo dentro de mi red, dentro de mi empresa. Y por último, la parte de las oportunidades, pues brindarme analíticos y reportes. Por ejemplo, si yo tengo mi tienda de flores, ¿no? Y yo sé que a lo mejor los tulipanes no se me venden mucho, que yo pueda tener un reporte que me diga, tal cual, los tulipanes los vendes nada más en febrero, ¿no? Entonces, quizás a lo mejor para mayo, pues no me conviene mucho comprar tulipanes. Entonces, es la manera en la que uno va adecuando su negocio y vas generando más valor, vas ahorrando costos, o sea, es un fin de beneficios que nos da la herramienta. Por eso es que se decidió simplificar las redes. Ahora, mira que ahí nos menciona que es un todo en uno. Todo lo que está abajo son dispositivos físicos de una red de telecomunicaciones. Meraki desarrolló todos esos dispositivos, obviamente con su marca, ¿no? O sea, Meraki. Pero, pues hay muchísima competencia, o sea, hay muchísimos equipos de muchísimas marcas en todo el mundo. Y todos esos dispositivos son ocupados por empresas. Todas las empresas tienen esto. Nosotros aquí tenemos esto. Del otro lado hay un sitio donde hay unas máquinas gigantes y están todos estos equipos. Entonces, todas las empresas para que puedan funcionar requieren de esos dispositivos. Pero lo que hace diferente a Meraki es que al día de hoy hay empresas, por ejemplo, que solamente hacen access point, o sea, antenas inalámbricas. Entonces, la empresa tiene que comprar su antena inalámbrica, pero aparte a otra empresa le tiene que comprar el teléfono. Y a otra empresa le tiene que comprar el firewall, ¿no? Entonces, Meraki lo que hizo es, a ver, mejor yo hago todo y que la empresa me pueda comprar todo a mí. Y lo mejor de esto es todos los equipos que están ahí. Al día de hoy, una empresa común y corriente los tiene que administrar y se tiene que encargar de ellos de manera física. Tiene que estar ahí mismo para estarle picando, para estarle moviendo y demás. Con Meraki lo podemos hacer desde la nube, es decir, desde internet. No importa si yo estoy en otro lado del mundo, yo puedo saber cómo va mi negocio y yo puedo saber cómo están mis equipos. Porque simplemente metiéndome a internet, meraki.com, yo soy tal, 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 esta es mi empresa. Y te sale todo esto en donde nosotros podemos ver exactamente qué es todo lo que tenemos y los usuarios que se conectan y sin fin de cosas. Esa es la diferencia de Meraki. Ahora, las capacidades que tiene la herramienta son la parte de la identificación de usuarios.
Si nosotros aquí en la red de Telmex nos conectamos a internet, yo tengo estos equipos aquí. Entonces yo voy a poder saber qué dispositivos son los que se están conectando. Yo voy a poder saber si es un iPhone, si es un Android, si es una tableta. O sea, todo lo que esté conectado a mi red, yo voy a poder saber qué es. La parte del filtrado de contenido es, una vez que yo ya te dejé entrar, si tú quieres entrar a internet, yo puedo filtrar por páginas o por categoría qué es lo que yo quiero que visites y qué es lo que no quiero que visites. Con dos finalidades. Por ejemplo, aquí hay niños. Si los niños se meten a páginas que no deberían de meterse, pues no tenemos al día de hoy algún bloqueo, ¿no? En teoría, ¿no? Debe de haber. Pero nosotros podemos hacer esto con esta herramienta, podemos bloquear todo eso. Y también para la otra finalidad es, si todos se meten ahorita a YouTube, pues a lo mejor si otra persona quiere meterse a entender a ver otra cosa, pues el internet va a estar muy lento, o no va a poder entrar a la página, o no va a poder navegar. Entonces nosotros podemos restringir ese uso de internet para que todos puedan ocuparlo sin ningún problema. La parte de la información detallada, una vez que ya nosotros sabemos qué se conectó, nosotros podemos ver, esto es más técnico, eso le sirve mucho a las empresas, saber qué dirección tiene, a qué equipo se conectó y qué... Bueno, es que es más técnico, pero vaya, nos da una información detallada de todo lo que tiene el equipo y del usuario que es. Inclusive en dónde se está conectando. Si ven, hay un mapita ahí. Nosotros podemos saber en dónde está. La parte del control de aplicaciones, pues es lo que mencionaba. Nosotros podemos bloquear por aplicación o reducir el ancho de banda. Si yo no quiero que se metan a YouTube, pues nada más le bloqueo YouTube y ya, ¿no? O si quiero que se metan a Facebook, pues nada más les doy poquito ancho de banda, poquito internet para que entren. Entonces yo puedo mover todo lo de las aplicaciones. La parte del control de acceso a la red me sirve para que yo defina de qué manera quiero que se conecten. Si yo nada más quiero que se conecten ciertas personas, pues nada más a esa les voy a dar acceso o ciertos dispositivos. Y la parte de los analíticos de localización, que aparte de decirme en dónde estamos parados, me puede decir en dónde se concentra la mayor cantidad de gente. Igual, todo eso a lo mejor ahorita decimos, pues para qué, ¿no? Pero cuando uno tiene un negocio o tiene una empresa, para nosotros es muy útil saber ese tipo de cosas. Si nosotros tenemos una empresa muy grande o una plaza, por ejemplo, y pongo toda esta infraestructura y yo veo que, por ejemplo, los viernes todos se van a la... no sé qué les gusta, a la zona de comida, ¿no? A algún bar que esté dentro de la plaza, y yo podré ver ahí que esa zona está en rojo. Entonces puedo decirle a lo mejor a los demás que están ahí, oye, ¿sabes qué? Los viernes se satura ahí. Si quieres que tu negocio esté a la par, pues compítele a estos. Y son cosas que uno no se da cuenta. O sea, que uno... Y una persona puede tener su empresa o su de comida y decir, bueno, pues es que no me está yendo bien. O sea, ¿será que sabe mal la comida? ¿Será que...? Y son tipos, ese tipo de cosas que nosotros no vemos, pero que la herramienta nos ayuda a conocer. Y bueno, otra de las ventajas que tiene Meraki es que antes, es lo que les comentaba de los equipos que tienen las empresas, todo esto permite la operación de una empresa. Entonces, antes, nosotros, si había un problema en la empresa, nosotros teníamos que entrar físicamente a cada uno de los equipos. O sea, con nuestra computadora, meterme y conectarme con un cable y estar configurando, algo que al día de hoy hacen muchos ingenieros en todo el mundo. Con la parte de Meraki, nosotros ya pudimos eliminar eso completamente. Hoy en día alguien puede estar en su casa y meterse al equipo por medio de internet para saber si está dañado, para saber si alguien se metió, para saber qué tiene y poder arreglarlo desde ahí. Entonces, eso es un beneficio brutal para una empresa que, por ejemplo, tiene muchas sucursales. Y en vez de yo mandar un ingeniero de aquí de México hasta Monterrey, que con todo lo que me implica de viáticos, ¿no? Comidas y demás cosas, pues simplemente me puedo meter desde aquí por internet y ya sé qué tiene el equipo y ya sé cómo arreglarlo. Entonces es mucho dinero que les ahorramos a las empresas.
Los beneficios que tiene Meraki o que tiene el hecho de administrar una plataforma en la nube, primero que es fácil y es segura. Es fácil porque, como ya lo vimos, basta con instalar el equipo, con meterse a internet y empezarle a picar ahí. O sea, es muy sencillo. De hecho, el dashboard o el portal web que nosotros vimos anteriormente, igual requiere de mucha ingeniería, o sea, mucha ingeniería atrás para que a nosotros o al empresario nada más le den el portal. Entonces, al día de hoy, pues toda esa facilidad que tenemos nos las brinda Meraki. Es escalable, aquí no importa si nosotros tenemos 1, 2, 20 equipos, 10,000 equipos, todo lo podemos controlar desde el mismo punto y no importa si se siguen aumentando, cosa que igual ahorita, hoy en día en las empresas, pues para la parte de la administración es muy complicado estar sumando y sumando y sumando porque son muchos puntos. Y por último, pues el ahorro de costos, ¿no? Con todo lo que ya vimos que te ahorra, eso yo creo es lo más importante, o sea, el ahorro que les estamos generando y con la parte del avance tecnológico. Entonces, bueno, este es un caso de estudio de aquí de México. La verdad es que, o sea, hay muchísimos casos de estudio bien interesantes, pero yo tomé este porque es de aquí de México y fue muy importante, de la Universidad de las Américas en Puebla. No voy a meter mucho al detalle, ¿no? Pero el problema que tenían ahí es que el campus de las Américas de Puebla es enorme, son muchos edificios. Entonces ellos les daban internet a sus estudiantes, pero el estudiante que estaba en el partido, por ejemplo, no tenía acceso a internet, o sea, no le llegaba la señal. Y a los que sí les llegaba la señal, pues no podían meterse a nada porque se les trababa, porque les porque se les consumía el internet y ya no podían entrar. O sea, tenían muchísimos problemas. Entonces, lo que hicieron ahí los directores o los encargados fue, bueno, vamos a comprar muchos equipos, en este caso muchas antenas, para que todo el campus esté cubierto de internet y de conexión inalámbrica. Entonces, compraron muchísimos equipos de muchas marcas. Ese fue otro error. Compraron muchos equipos de muchas marcas, lo que significa que cada marca tiene su forma de configurar. Entonces, ya mientras estaban configurando unos, los otros tenían que aprender cómo hacerlo. Ya por fin quedó toda la red y no se podían, seguían sin poderse conectar. O sea, ya en el partido ya les llegaba el internet, pero seguía malo. O sea, muchísimos problemas que les generó. Entonces, nosotros cuando llegamos con la oferta de Meraki, pues todos esos problemas ya los eliminamos completamente. Se instalaron más o menos, bueno, ahí dice 100 equipos, 100 puntos de acceso, que permitieron que todo el campus estuviera cubierto con zona de conexión inalámbrica. Y eso también a su vez nos permitió que lo malo no era la conexión, lo malo era el uso que le daban al internet. Entonces también lo que hicimos nosotros fue, a ver, ponte las antenas y demás y vamos a restringir todas las páginas que nos están consumiendo internet. Y con eso los estudiantes ya tenían internet para lo que la escuela les permitía hacer. Entonces este es uno de los casos de éxitos que tiene Meraki. Starbucks, por ejemplo, trabaja con Meraki. Hay muchísimas empresas bien grandes y bien importantes en todo el mundo que hoy en día trabajan con Meraki. Entonces, bueno, ahora sí que en conclusión, para la parte de esto, de la presentación, pues Meraki simplemente es tecnología que simplemente funciona, ¿no? Es muy claro, es tecnología fácil y sencilla que nos va a brindar muchísimos beneficios. Y bueno, eso es todo. Gracias. Ahora les voy a mostrar rápido, antes de que nos vayamos, cómo funciona. Miren, por ejemplo, yo estoy entrando aquí a la página de Meraki, en donde yo ya tengo una cuenta. Esta cuenta se genera automáticamente cuando yo compro
compro equipos de Meraki. Entonces, suficiente con meterme a... Y aquí yo tengo en este portal un equipo que tengo ya aquí en la biblioteca digital. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay un mapita en donde me dice dónde está mi equipo actualmente. Ajá, esta es una antena inalámbrica que me permite entrar a Wi-Fi. Digo, sí, esa es una conexión inalámbrica. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente lo tengo ubicado exactamente en donde estamos nosotros, ¿no? Y no importa yo en qué parte del mundo esté, pues yo sabré que está aquí. Y así, si yo tengo uno aquí en Aguascalientes, pues también va a aparecer. Entonces, de entrada aquí nos da la visibilidad para saber dónde está mi equipo ubicado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la parte del color está en verde y que quiere decir que está sano, o sea, que no tiene ningún problema ahorita. Cuando tiene algún problema, si ven aquí hay unos colores que dicen amarillo, está alertando porque algo pasó y también te lo avisa la aplicación. Y la parte de rojo o de gris es que está desconectado. Entonces tú también lo puedes saber, no importa si tú te vas a otro lado del mundo. Si tú lo ves en rojo o en gris, pues sabes que alguien lo desconectó. Entonces suficiente con hablar y oye, ¿qué pasó, no? Entonces nos da visibilidad de todo eso. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos meternos aquí a nuestro... Dice punto de acceso, que prácticamente es la antena, en donde actualmente yo tengo 4 clientes conectados. Si ven aquí, dice Huawei, Onyx, una laptop. O sea, yo puedo ver exactamente quién está conectado a mi equipo. Yo puedo ver, digo, todo esto es más técnico, pero toda esta información es de mucho uso. También aquí la parte del uso o lo que me está consumiendo. Y nosotros también podemos ver la parte de los clientes. Podemos ver por clientes todos los que se conectaron. Y miren, incluso aquí dice, ¿no? Última vez visto. ¿Qué día y a qué hora? Entonces, esto también me sirve demasiado. Por ejemplo, si yo en mi empresa, yo cierro a las 7 de la noche y resulta que a las 9 se conectó alguien, o sea, a lo mejor ahí hay algo extraño, ¿no? Entonces, también me da mucha información para... O sea, toda esta información nosotros le damos el uso que queramos. Y también podemos ver aquí por las aplicaciones qué es lo que más están visitando. Miren, por ejemplo, Facebook me está consumiendo 50 megabytes de mi ancho de banda. Que eso es demasiado, o sea, para el internet que yo brindo, que alguien me esté consumiendo todo eso de Facebook, pues no me conviene, ¿no? Entonces yo puedo saber, si yo me meto aquí a Facebook, pues yo ya vi quién es el que más me está generando el, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sale, estos nombres son los nombres de los dispositivos que ustedes tienen. Ustedes cuando lo compran, ustedes le dan un nombre. Por eso es que hay muchos que nada más dice Android, pero algún otro va a decir el nombre de la persona. Y aquí no pasa nada, o sea, nosotros podemos tener dentro de nuestra empresa algo que se llama directorio activo, en donde realmente podemos registrar ese equipo, lo podemos enlazar con una persona real, con el nombre de una persona. Entonces ya cuando se conecte, me va a salir el nombre de la persona tal cual. Pero miren, aquí yo con esa información yo ya sé quién me está consumiendo más. Y por medio de políticas yo puedo bloquear ese uso. O sea, yo me puedo ir aquí a las... Yo puedo ir aquí a las políticas y yo puedo definir qué es todo lo que quiero que se bloquee, ¿no? Por medio aquí de las reglas que yo puedo añadir. Y también, por ejemplo, esto bien interesante, la parte del límite de ancho de banda por cliente. Yo puedo decir, por ejemplo, que ya no quiero que se consuman, que sea ilimitado, ¿no? Si se acuerdan, ahí en el video de los muñequitos que salieron,
el director no podía ver YouTube. Y entonces fue con el otro de la red y hasta le pega, ¿no? De, pues, ¿por qué no puedo? Entonces, con esta plataforma lo que puedo hacer es que para mi director esté ilimitado el ancho de banda, para que pueda disfrutar de todo lo que quiera. Y para los demás usuarios, restringirlo. Y nada más con clics, o sea, esto es muy, muy sencillo. Otra cosa bien interesante, que es lo que estábamos viendo hace rato, es la parte del... No es aquí. Aquí. La parte del mapa de calor. Y aquí me dice alrededor de este equipo dónde se están concentrando, ¿no? Aquí porque pues nada más tengo un equipo. Entonces, pues obviamente la gente se está metiendo aquí. Pues se dan cuenta, hay unas bolitas ahí en gris y en azul. Se alcanzan a ver ahí unas. Las azules son las que están conectadas a mi equipo. Y todas las grises son dispositivos que mi antena está captando, pero no se conectaron. Pero sin embargo, esto me sirve mucho, por ejemplo, como les decía, ¿no? La parte del restaurante. Si yo pongo esta antena en mi restaurante, a lo mejor me sirve saber la gente que se conectó, pues ya, ¿no? Se va a conectar y demás. Pero las bolitas grises me van a decir que cuánta gente realmente pasó por ahí y no entró a mi restaurante. Clientes potenciales, exactamente, y puedo hacer alguna campaña, alguna estrategia para que toda esa gente que pasó por ahí entre a mi restaurante, ¿no? Otra de las cosas bien, bien interesantes de Meraki es que nosotros podemos hacer desarrollos en la herramienta. Bueno, más bien, podemos hacer desarrollos y podemos integrarlos a nuestra herramienta. Por ejemplo, igual lo mismo, la parte del restaurante. Si nosotros tenemos, hay muchos restaurantes, de hecho creo que ya casi todos que tienen internet, el wifi, ¿no? Nosotros nos conectamos y demás. Pero nosotros podemos hacer una aplicación en la que cuando el cliente se conecte, le llegue automáticamente un descuento, un flyer, por ejemplo. ¿Sabes qué? En la compra de un pescado, te vamos a regalar una cerveza, ¿no? Por ejemplo. O en la compra de tal, tienes descuento en tal cosa. Entonces nosotros podemos manipular todo eso. También lo que podemos hacer, propaganda. También lo que podemos hacer es, por ejemplo, una encuesta. Cuando se conecten, que me den su nombre y su correo, ¿no? Por si quieres recibir información, ya sabes, ¿no? Entonces, para la próxima vez que esa misma persona regrese al restaurante, yo ya sé quién es. Entonces ya no le va a salir, pásame tu correo, ¿no? Sino a lo mejor le va a salir, bienvenido Juan al restaurante, ¿no? Pues, ¿qué onda, no? O sea, decir, entonces, todo eso genera muchísimo valor para los negocios. Una atención personalizada vía virtual. Exactamente, una atención personalizada. Exactamente, y es más, por ejemplo, si una persona va mucho al restaurante y ya saben que es Juan y demás, a lo mejor, ¿sabes qué? Por lealtad, esta persona le vamos a dar hoy un 50% de descuento, ¿no? Y entonces esa persona va a decir, oye, esto está fantástico, este restaurante me regaló 50% de descuento porque voy mucho, acompáñenme, ¿no? Entonces es simplemente jugar con eso para que vaya creciendo y creciendo más todos los negocios. Otra parte interesante, déjenme buscar, creo que es aquí. Este está interesante, el de la página de bienvenida. Nosotros aquí podemos ajustar una página para que cuando nosotros nos queramos conectar, como usuarios podamos ver a qué nos estamos conectando. Yo, por ejemplo, aquí tengo una página justamente para la parte de Telmex, que cuando ustedes se quieran conectar a mi equipo les va a salir eso, desde el equipo en el que estén. Entonces, ahí mismo yo puedo, y ya ahí dice acceder a internet, ¿no? De hecho, les pide una clave.
Pero eso es lo que yo les comentaba. Justamente esa página de bienvenida yo la puedo ajustar con a lo mejor el logo de la empresa o del restaurante o del bar y demás. Y tal cual, ¿no? Lo del correo y demás cosas. Y eso se hace desde aquí también. Estoy buscando el otro, ¿eh? Denme un segundito. Acá está, este es. Estas gráficas son las que... Esto es como que lo más detallado de lo de las bolitas que veíamos en el mapa. Por ejemplo, la primera gráfica nos habla de todas las personas, de los... Todos estos son visitantes. Y la primera, si ven, hasta el final dice transeúntes, visitantes y conectados. Eso es. Los transeúntes son las personas que pasaron por aquí, pero que nada más pasaron. O sea, por ejemplo, alguien aquí afuera que caminó en esta calle, mi equipo lo detectó, pero es un transeúnte, o sea, ni se conectó, ni vino aquí a la biblioteca, pasó. Y vean cuánta gente es. O sea, 2,481 usuarios que han pasado, no me acuerdo en cuántos días ahí debe de venir, desde el jueves, viernes, ahí está, ¿no? ¿Cuánta gente ha pasado? Y nosotros podemos ver también, ¿no? Por día. Luego, está la parte de los visitantes. Los visitantes sí es gente que entró aquí. Entonces, en esos 6 días han entrado 387 personas. Y por último están los conectados, los que realmente sí se metieron a mi equipo. Luego, en la parte de abajo, en la otra gráfica, podemos ver de los visitantes, o sea, de los 387 personas que sí entraron aquí, ¿cuántos estuvieron conectados de 5 a 20 minutos? ¿Cuántos estuvieron conectados una hora? ¿Y cuántos se conectaron más de 6 horas? Quiere decir que probablemente son las computadoras, ¿no? Pero toda esa información me es útil nuevamente, ¿no? Para decir, a ver, yo aquí tengo mi negocio en donde la gente se me está yendo rápido, ¿no? La gente nada más está aquí 5 minutos y se va. Entonces tengo que hacer algo que en 5 minutos capte su atención para que me compren algo y así quieren que se vayan. Entonces esta información, pues no, nadie te la va a dar y esa herramienta tal cual te la puede brindar. Y por último, la parte de la fidelidad es de la gente, de los visitantes. ¿Cuánta gente es la primera vez que está aquí? ¿Cuánta gente es ocasional y cuánta gente viene diariamente? O sea, diariamente 142 dispositivos ya identificados se quedan aquí, ¿no? Que pueden ser los muchachos, que pueden ser la gente que ya es habitual, que viene a tomar cursos y demás. Entonces, toda esa información es bien, bien interesante. Y hay un sinfín de cosas que se pueden hacer con esta plataforma. Y que, pues, finalmente, como les comento, es cuestión de darle valor a nuestros negocios. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es, ahora sí ya es todo, ¿ya? Muchas gracias. Y pues ya, adelante, si hay preguntas, si hay comentarios, adelante. Ah, para que, bien. ¿Es muy costoso el uso del servicio? El servicio consta de... Mira, no te puedo hablar de precios porque no... Realmente es muy variable. Pero el servicio consta de un equipo, en este caso como yo. Mi antena, que es una como esa que está ahí, conectada. Esa con el cable azul, ese cuadro, uno de esos, y una licencia. La licencia es anual. Tú compras la licencia y lo que te va a permitir es poder administrarla desde internet. Es como su licencia de uso, como su derecho a uso. Si tú lo compras, nada más sin la licencia no puedes entrar a internet porque no lo vas a ver. Entonces es el costo del equipo, que es un único costo,
y la parte de la licencia que tienes que estar actualizando, esté renovando anualmente, como los servicios de Netflix, de, o sea, es eso básicamente, como una suscripción. Pero pero sí, realmente no te podría decir así como que no, ajá, no puedo, ajá, exacto, no te puedo decir. Correcto. ¿Alguien gustan participar? ¿Allá en el streaming alguien? ¿No? Listo, pues si no hay más. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, se me olvidaba. Tengo un cuestionario que me gustaría me ayuden a contestar. Son poquitas preguntas, pero bueno, es información que me va a servir. Les voy a pasar el link. ¿Está en YouTube? Sí, está en YouTube. ¿Pero cómo le pueden hacer? Bueno, para los de streaming, pues, supongo que ya tiene, está el link, ¿no? Aquí para ellos, ¿no? ¿Me ayudas, por favor? Sí. Sí, bueno, para la gente que nos está viendo desde el streaming en YouTube, les hacemos la cordial invitación a llenar el breve cuestionario que tenemos en los comentarios del video. Gracias. ¿Ahorita le sale? ¿Ya? Voy para allá. Ahorita le cortas, Marco. Bueno, por parte de Aldea Digital Telmex Telcel Iztapalapa, les agradecemos su presencia y agradecemos sus vistas. Y pues muchos likes y muchas gracias, Uriel. Gracias. Un aplauso.